Sobrinos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Por primera vez estamos en Facebook Gaming transmitiendo un partido de octavos de final de la Great Game League. Partido de octavos de final de la Great Game League, sobrinos. Parece que todo está en orden, dice José Arreola, vamos que empiece, Eduardo Fernández, busco clan, tengo 4930 copas, pues ojalá te puedas meter a iGamer Latam, mi estimado sobrino, porque pues aquí tenemos espacio para ti y mucho más, ¿vale? De hecho sí hay como 5 o 6 vacantes, así que si alguien está buscando algún clan todopoderoso, pues iGamer Latam, creo que es una muy buena opción. Justín Ríos, ¿cómo estás? Porque, perdón. Pagamos ladder, tenemos acceso inmediato a los torneos de los sábados, ya saben que se reparten $80 y mucho, mucho más, ¿no? La verdad es que vale mucho la pena formar parte de iGamer Latam. Pero bueno, ya me había espantado. Pero bueno, hoy déjenme explicarles qué es lo que vamos a tener hoy. Les repito, es la primera vez que tenemos un partido de liga aquí en el Facebook directamente. El formato va a ser CRL. Déjenme avisar aquí adelante con la info. Octavos de final, sobrinos, de la Great Game League. El partido es entre eGamer Latam, que va a estar pidiendo las batallas durante todo el partido, en contra de Ultra All Stars MX, que pues va a ser, digamos, que el visitante, ¿no? Aquí tenemos el marcador para que sepan cómo está la cosa. Les repito, es formato CRL, lo que quiere decir que primero jugaremos un set 2 contra 2, posteriormente un set 1 contra 1, y si hubiera empate luego de estos dos sets, nos vamos a un tercer set, que sería el rey de la pista, King of the Hill. Así que, pues venga. Venga, sobrinos, vamos a comenzar. Creo que ya estamos todos listos. Perdón. Ahorita van a empezar a conocer los que no les haya tocado. Pues aquí tenemos a varios de nuestros jugadores de Gamer Latam listos para pues poner unos buenos alicates aquí. Déjenme saludar mientras aquí en los comentarios. Benjamín Alexis, Ernesto Martínez. Che, cabrón, ¿cómo estás, Ernesto Martínez? Héctor SOS, saludos, ¿cómo estás? Rafael Rodríguez acaba de llegar, mi estimado Double R. Benjamín Alexis, tengo más copas que tú y no soy gemero. Yo tampoco soy gemero en esta cuenta. Esta es mi cuenta chiquita. Déjenles enseño mi perfil. Esta es mi cuenta chiquita, 4401. Y mi cuenta grande es Big CR Latino. Aquí estoy. Esta es mi cuenta grande, Big CR Latino. Ahorita tengo 4,857. Ya llegué a 5,066 esta temporada. Me puse a probar mazos y pues bajé un poquito, ¿verdad? Pero vale la pena. Digo, hay que probar mazos para pues dominar más cartas. Y mi mejor temporada, pues 5,229. Déjenme ver si ya están pasando la información por acá. Empezamos los octavos de final de la Liga Great Game entre eGamer Latam y Ultra All Star, lo que ya les decía. Van algunas reglas importantes, bans son globales, vamos a tener un ban por set, los bans son globales, lo que significa que aplica para ambos equipos. Ismael Ayala, ¿cómo estás? Alex Calamani, hola, ¿dónde puedo inscribirme a próximas ligas? Pues te sugiero, mi estimado Alex Calamani, y a todos los que quieran unirse a otra liga, que ¿cómo se llama? Que me sigan en Twitter, búsquenme como Vic-Tío, perdón. Búsquenme en Twitter, sigan por supuesto a los chicos de Great Game League, aquí lo tienen también en pantalla, @GreatLiga, para que se enteren de cuándo van a ser las próximas ligas, ¿vale? Es importante que tengan un Twitter, porque la verdad es que hay muchísimo, muchísimo movimiento de Clash Royale ahí en Twitter. Así que si no tienen una cuenta, sobrinos, pues los invito a que se hagan una, ¿vale? Déjenme checar aquí qué onda con las reacciones, ok. Va que va, bueno, todos listos entonces. Eder Yeya Olano, ¿cómo estás? Jovin de León, Cristian Arias, Jorge Rubio, Leonardo García, ya llegaste, brother, ¿cómo estás? Claudia Nayeli Henderson, hola, me encanta Clash Royale, salúdame. Hola, te saludo con muchísimo gusto. Eder Yeya, saludos. Carlos Aguilar, ¿cómo puedo unirme al clan que mencionaste? Nada más manda solicitud, déjate, lo pongo aquí rápidamente en pantalla. Este es el clan que les decía. Tenemos como 4 o 5 lugares. Ahorita hay más porque algunos jugadores salieron para el partido. Pero este es el clan. Y Gamer Latam, listan al menos 4,900 copas.
Como pueden ver, pues ya tenemos a gran cantidad de jugadores arriba de 5,000. Y pues ya con eso, ¿no? Obviamente que sean activos tanto en guerra como en ladder. Bien, van a anunciarnos las cartas baneadas. Por parte de Ultra está baneado el Veneno. Y por parte de eGamer LATAM está baneado el P.E.K.K.A. Por parte de eGamer LATAM, el P.E.K.K.A. Le repito otra vez, los baneos son globales, así que no podemos ver ni un Veneno y ni un P.E.K.K.A. por parte de ninguno de los dos equipos. Byron Andrades, hola, hola, te saludo con muchísimo gusto. Manuel Rodríguez, ¿cómo estás? Doblar, te vi que no era lunes de Free Fire. Sí, mi estimado Doblar, pero la verdad es que me salió este partido y no pude dejar dejar de transmitirlo, ¿no? La verdad es que pues, vale muchísimo la pena, ¿no? Eduardo Tic, tío, ¿por qué no transmites nuestro torneo de la cantera? No te preocupes, Eduardo, muy prontito vamos a tener un equipo también competitivo de la cantera, así que no temas, Eduardo, si no estás hoy en vivo, pues lo estarás muy pronto, ¿no? Daniel Méndez, hola, hola. Daniel Camargo, no ha aceptado mi solicitud. Ahorita checo, regálame de antes de Free Fire. La rechazó, salúdame, saluda a Ishar Levy. Tengo 5,182, wow, pues serías bienvenido con mucho gusto. Estamos aquí y no en YouTube, mi estimado Doblar, porque queremos probar YouTube Game, digo, Facebook Gaming, ¿no? Esta es la primera vez que hacemos el directo acá. Y si funciona bien, pues vamos a estar haciendo muchas más transmisiones, ¿no? Vámonos pues, sobrinos, vámonos a batalla entre eGamer LATAM y Ultra All Stars. Les repito, eGamer LATAM está en la pantalla inferior Rey Azul y los chicos de Ultra, pantalla superior Rey Rojo, ¿vale? JR y Christopher contra Carla y Julián Gamer, va a ser un partido a Best of 3, así que lo que ocurre en esta batalla pues no va a definir nada, ¿no? Aún así, pues obviamente importante, ¿no? Importante tratar de comenzar con la ventaja. Aquí ya revelan un golem primero los chicos de eGamer. Empieza a avanzar desde detrás de la Torre del Rey. Híjole, y por la izquierda está pesado, ¿eh? Los puercos reales, la Valkyria, buen tornado, pero los dos jugadores hacen lo mismo. Entonces, si bien se carga esa Valkyria al duende lanzadardos, pues el bebé dragón hace lo propio contra los puercos reales. El golem por su parte del lado derecho, la verdad es que está avanzando muy bien. Está avanzando muy, muy bien. Pero el dragón infernal, pues está a nada de partirlo en dos con su rayo láser. Otra vez puercos reales por el lado izquierdo. Ellos sí van a llegar, ellos sí están lastimando. Ya bajaron la torre a 1500, 1400. La van a dejar en 1448. Y por el lado derecho ahí viene un bebé dragón que también va a pegar. El mago eléctrico de paso pegó también sus dos rayos. No alcanzó a distraer la máquina voladora. Y bueno, al menos la máquina pues le alcanza a meter dos cañonazos a la torre derecha de Ultra All Stars, ¿vale? El mago de hielo pues no va a conseguir gran daño, ¿no? La verdad es que no va a poder hacer gran cosa. Tenemos más comentarios, regresamos al chat. Aquí voy a estar al pendiente de ustedes. Ojalá acabe rápido, dice Dobular. ¿Será que gane? Dice Ángel. Va a perder DJ, hasta acá se peta. Va a perder DJ Ángel Raxcaco. ¿Cómo me uno? Dice Alejandro Ponce. Pues ahorita esta es una liga, o sea, aquí ya no te puedes unir. La liga, de hecho, ya estamos en octavos de final. Pero le repito, para los sobrinos que nunca hayan estado en una liga o que pues no sepan cómo hacerlo, no encuentren ligas, no sepan a dónde unirse, pues los invito a que nos sigan en Twitter. Ahí tienen los twitters en pantalla, GreatLiga, arroba GreatLiga y arroba Big-Tío. Síganos, sobrinos, y ahí vamos a estar. Ay, ya se me cayó el audífono. Ahí vamos a estar publicando continuamente varias ligas, ¿no? Varias ligas y los requisitos para unirse. La mayoría de ellas, ya debe actualizar. A ver, ese marcador. Y only. Ah, caray, sí. Sí, ya está actualizado. JR. Sí, a mí me sale actualizado, ¿no? JR. Sí. ¿Cómo lo ven ustedes en...? Ah, es que en la transmisión, ¿no? Ahí está. Ah, ya, como que se... Se detuvo por un momento, ¿no? ¿Qué sé yo? Me regresé al OBS y ya se actualizó. Ahí ya lo tenemos, perdón, ya me ando distrayendo. Los golems nada más no avanzan. La verdad es que se están encontrando. Si bien son dos golems, pues están enfrentando contra dos dragones infernales. Entonces, honestamente, la tienen muy, muy complicada. Aquí al menos la máquina voladora se va a cargar ese mega esbirro. Los golems no llegan. El bebé dragón lastimando durísimo a la máquina voladora. Y ahí van los puercos otra vez. Ese tornado va a funcionar muy bien para pararlos. La bola de fuego debilita la torre, pero todavía no está a rango
de hechizo. Aún así, ya están lanzando muchos hechizos los chicos de Ultra. No sé si de plano quieran finiquitar todo a punta de hechizos o simplemente limpiar un poquito el camino y dañar un poquito más para que pues los puercos avancen más limpiamente. Uy, qué buena bola de fuego. Vale muchísimo. Destroza prácticamente todo el push de eGamer LATAM y adiós, ¿no? Adiós, vienen otra vez los puercos y ya está muy, muy complicado que puedan darle la vuelta. Otra bola de fuego, la torre ya queda en 2.99. Es cosa de una bola de fuego más, ese tronco y adiós, ¿no? La torre ya está en 215. Si en este push eGamer LATAM no consigue tocar la torre, no hay absolutamente nada que hacer. Ahí van otra vez los puercos reales. Los de la izquierda no van a llegar, pero gastan muchísimo elixir en defensa y faltan otros puercos todavía, ¿no? Recuerden que Ultra está jugando puercos en los dos mazos. Ahí está bola de fuego, otra bola de fuego y adiós, adiós a la torre izquierda de JR10 y Christopher. Primer victoria va a ser para Ultra, pero esto es best of three, sobrinos, así que apenas viene pues el segundo combate de este set. No teman, no se preocupen, todavía queda mucho partido por delante. Déjenme checar aquí que todo esté bien con el directo. Es la primera vez que se hace en Facebook Gaming, así que si ven que algo anda mal, avísenme por favor. José Ángel dice, Big Vasco, retraso de 5, sí es normal, en cualquier directo de cualquier plataforma siempre hay retraso, así que no te preocupes, Ángel, es correcto, está bien así. Mario Ortiz se unió, ¿cómo estás, mi estimadísimo? Bienvenido. Saluda, dice Jesús Ernesto Aceves, claro que sí, te saludo con muchísimo gusto. Sobrinos, muchas gracias a todos por estar acompañando. Y bueno, tío, checa el marcador del grupo de WhatsApp, please. A ver, ahí voy. Sí se actualizó ya, ¿no? A ver, sí, ya está, ya me parece actualizado el marcador, mi estimado, como que se trabó un momento. Listo, sobrinos, disculpen, Jesús Ernesto, ya te saludé. ¿Cómo se puede ver la latencia? Acá no tengo idea, mi estimado JR. Regálame diamantes, dice Letras Árabes. Y bueno, aprovechando que están pidiendo regalos, déjenme platicarles. Ah, de hecho me debía haber traído. Ahorita les voy a mostrar algo rapidísimo. Pide Jorge cuando estén listos para mandar. Ok, ahí está otra vez la batalla. En cuanto termine esta y estén las preparaciones para el siguiente set, voy a traerles algo, voy a traer alguna sorpresita. Una sorpresita para ustedes, ¿vale? Saludos desde Bolivia, Rodrigo Orellana, saludos hasta Bolivia, Héctor CR, también muchísimos saludos. Carlos Aguilar, tengo 4,856 de récord en copas, no alcanzo las 4,900 que piden el clan. Sí, sí tenemos cantera, Carlos, déjame, ahorita te la muestro, vámonos a la batalla y terminando este segundo set, nos vamos a la cantera para que la vean, se llama eGamer LATAM 2. De todos modos, no hay mucho pierde, está bastante fácil de encontrar. Búscala como eGamer LATAM 2 y ahí te puedes unir. Ahí pedimos creo que desde 4,000, entonces está un poquito más leve y quien guste unirse, pues puede hacerlo, ¿vale? Luis Aller dice, saludos, soy Winiver. ¿Qué onda, Winiver? ¿Cómo estás? Ángel Rodríguez, esperamos Ultra se lleve nuevamente la victoria. Ojalá que no. Dylan López, mándame un saludo. Hola, ¿cómo estás? Abraham Pérez, ¿van a jugar? Pues aquí estamos ya, ahora se invierten los... Otra vez, ahora están en la pantalla superior JR y Christopher, pantalla inferior Julián y Carla. Les recuerdo que JR y Christopher son los jugadores de eGamer LATAM, perdieron la primera batalla del set, pero aquí están destrozando por completo las torres de Ultra All Stars. Primer push y ya prácticamente se cargaron las dos torres, prácticamente ya se las cargaron las dos. Recuerden que no podemos ver ningún P.E.K.K.A., no podemos ver ningún veneno, porque son las cartas baneadas por los equipos y es ban global, así que nadie, absolutamente nadie, puede utilizarlas, ¿vale? Dos bebés dragones enfrentándose sobre el puente,
Sobrevive el de eGamer LATAM gracias a que un mago de hielo estaba apoyando y ralentizando muchísimo. Lanzan una bola de fuego a la Torre del Rey. Parece que tiran la toalla. Vamos a ver si nadie lanzó alguna carta baneada. Quizá lo hicieron por eso. Parece que no. Ahí está. Ultra acepta la derrota. No tiene forma de detener el tremendo push que están armando los chicos de Gamer LATAM. Así que va a ser victoria. Victoria para Gamer LATAM. Y el marcador se va a poner 1-1. Esto se acaba de poner 1-1. Y en la siguiente, el Bad Manner nos hace esperar. Por supuesto, ahí están unos reyes llorando. Y ahí está, ¿no? Ahí está, victoria. Victoria para Gamer LATAM. Y esto está 1-1. Ahora sí, déjenme mostrarles. Aquí está la cantera. Híjole, hay bien poquitos lugares. Somos 47. Pero aquí aceptamos desde 4300 copas. Así que está bastante más relajado. Si alguien gusta unirse a la cantera, pues puede hacerlo con mucho gusto, ¿no? Aquí la voy a dejar un momento en pantalla. Antes de regresar a el siguiente partido, ¿vale? Déjenme regresar a los comentarios. Saludos, crack, dice Matías Acosta. ¿Cómo estás? Ponen los asteriscos para ver los mazos que juegan. Sí, ahorita los voy a poner. Juan Becerra, listo, solo una bruja nocturna. ¿Me pueden ayudar? Alguien que quiera, alguien que quiera intercambiar. Sortea tarjetas de Google Play. Ahí, ahorita vamos a eso. Bueno, no se van a regalar hoy, pero sí, sí tengo noticias al respecto. Ahorita pasamos a eso. Ahorita pasamos eso porque sí, sí hay sorpresas, sobrinos, les repito, no hoy, pero justamente lo que sí hice hoy fue ir a comprarlas, sobrinos. Ya tenemos dos tarjetas de App Store y 4 tarjetas de Google Play para ustedes, ¿no? Para sortearlas próximamente. Esperen la dinámica, seguramente mañana, sobrinos, estaremos liberando la dinámica, así que estén al pendiente aquí del Facebook. Y de paso, pues, suscríbanse al canal de YouTube, ¿no? Estamos haciendo la transmisión por acá, pero, pues, los invito de paso a que también, pues, se den la vuelta al canal de YouTube. José Ángel, hola, soy el Canelas, guapo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, mi estimado Canelitas? Regálame diamantes de free. Salgo como Lester, ¿cómo estás? 4400. Sí, te puedes unir a la cantera, Johan Becerra, claro que sí. Regalen Mago Eléctrico Chispita, dice. Manden solicitud a la cantera, dice Pavel Sayas. Pues se las voy a poner un momentito más en lo que inician con la siguiente. Ver clan, aquí está para que chequen el código. Tenemos 3 lugarcitos nada más, así que corran, sobrinos, los que quieran entrar. Por favor, apúrense para ingresar aquí a la cantera porque pues se va a llenar en cualquier momento. Déjenme regresar acá. Ángel, el tiempo. A ver cómo vamos por acá. Ya están presionando y Gamer LATAM no se quiere dejar. Ahí está Christopher diciendo, ¿qué onda, chavos? ¿Qué onda con el tiempo? Se supone que son 2 minutos para pedir la batalla, para aceptarla. Y ya se están tardando. Así que vamos a ver qué pasa. 2. Tengo 4900, ¿a qué clan me uno? Dice David Santiago. Pues métete ahí Gamer LATAM. Métete ahí Gamer LATAM. Déjame ver si hay alguien aquí conectado. Si no, te la busco. Ponte ahí Gamer LATAM. Aquí está, métete. Ah, y Gamer LATAM, 4900. aquí te vamos a necesitar. Nos vas a ayudar muchísimo para seguir subiendo. De hecho, creo que ya entró alguien, ¿no? Acaba de ingresar alguien nuevo. Muchas gracias a los que ingresaron. Sean bienvenidos los que ya ingresaron. Falta todavía un momento para que acepten. Déjenme mandarles. Listo, pues vamos a esperar, ¿no? A que manden la segunda batalla. Empezó bueno el partido, ¿eh? Vamos 1-1, así que esto va a estar bastante bueno. Diego Arriaga, ¿cuándo va a haber directo de Free Fire? Pues ese, ok, ya son las reglas. Transmisión mañana, Leonardo. Sí, sí va a haber mañana, pero la de mañana, mi estimado Leo, es de la de mañana es de Ataraxia. Mañana tenemos un partido de Ataraxia, van a ser finales también de un torneo. El de mañana va a estar muy bueno porque por primera vez es liga individual.
Gerardo Morales, Nelson, ya entre la cantera, dice Pavel Sayas, de lujo, bienvenido, bienvenido, por favor. Ponte a trabajar, dice Juan de Jesús. Pues estoy trabajando, pues ¿qué crees que qué o qué? No, yo no estoy jugando, yo estoy trabajando, yo estoy casteando el partido. A ver, ya por acá están aceptando, perfecto, bien, 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 ya se aceptó todos sobrinos para el siguiente set. Para la siguiente batalla, vamos a desearle mucha suerte a Gamer Latam. Y vámonos, vámonos al partido, vámonos al partido. Comienza Christopher y JR con un minero a la torre izquierda. Ultra como que sobredefiende un poquito. Utiliza 6 de elixir para parar ese minero. No se ponen de acuerdo los jugadores. Y pues una bola de fuego va a ser suficiente para liquidar a ambas cartas. Ultra se acaba de poner guarro y saca a su gorda noble desde un costado de su torre de princesa. Peligrosísimo el arquero mágico que viene detrás porque, ojo, ya le está pegando a la torre de princesa y urge, urge parar a ese arquero mágico. Tornado bueno para colocar todo junto sobre el golem. Doble dragón infernal ahí molestando. Y un esqueleto gigante, por Dios santo. No sé, no se sorprendan si de pronto vemos quizá alguna clonación. Voy a abrir brevemente los mazos para que vean las cartas que han revelado hasta ahora. Christopher nada más lleva 4 cartas reveladas. JR ya reveló 5. Y a los rivales le faltan 2 cartas por revelar a cada uno. Esto empezó muy intenso, bastante pesado para eGamer LATAM. La torre izquierda ya recibió mucho daño, bastante daño. Y digo, no es que esté a rango de hechizo, pero sí está bastante lastimada, y ese arquero mágico muy bien posicionado se va a cargar a los guardias y va a avanzar completamente limpio por el lado derecho. De paso le va a pegar ese bebé dragón, lo está lastimando durísimo. La gorda noble pega sí o sí, la lápida no es suficiente, la bola de fuego liquida todas las defensas y ese gigante noble va a lastimar muy duro a la torre. La deja en 676, sobrino, 676. Y el bebé dragón no llega a destino. No han podido lastimar eGamer LATAM a las torres de Ultra All Stars. Ambas están demasiado, demasiado saludables. Arriba de 2000 puntos la de la izquierda y completamente llena de su salud la torre de la derecha. Pues Christopher y JR no pueden decir lo mismo. Su torre ya está muy lastimada. Ahí va otra vez el gigante noble. Todo parece indicar que en este push su torre va a caer. Vamos a ver si pega el gordo. Vamos a ver si pega. Y no pegó, ¿eh? No pegó el gordo noble. Un dragón infernal ya está sobre el golem. El tornado no sirve para absolutamente nada. Ah, bueno, sí, sí, sí. Hacen que pierda el objetivo de golem. Y ahora avanza limpio. Un rayo para complementar. Mucho elixir para esta ofensiva. Y desgraciadamente no le da suficientes prestaciones a los chicos de Gamer LATAM. La verdad es que la torre izquierda, pues sí bajó, sí bajó, sí fue lastimada, pero no lo suficiente, no lo suficiente. Bola de fuego, híjole, si ese cañón con ruedas pierde sus ruedas, hubiera sido espectacular para mantener ocupado al gigante noble. Adiós al arquero mágico, justo a tiempo, porque si ese arquero mágico no muere, hubiera lastimado demasiado. Recuerden que con el alcance del arquero mágico, ni siquiera tiene que usar el puente para lastimar, ni siquiera tiene que usar el puente, así que hay que tener muchísimo cuidado para parar una y otra vez a ese gigante noble. Jonathan dice, no hombre, gigante noble, vamos, dice Ángel, qué buenos torneos, Pavel, la conexión, dice Benjamín. Gerardo Morales, hola, hola, te saludo con mucho gusto. Los mazos, dice Leo, a ver, déjenme abrirlo rápidamente, aquí para los que lo vean completos. Doble gorda noble por parte de Ultra All Stars, doblemente guarros, y del lado de Christopher y JR, un golem y el resto. Vean nada más el mazo de JR, súper interesante, porque básicamente complementa al de Christopher. Por sí solo no es tan grande. Ojo con el minero, ojo que está pegando mucho el minero. Ojo con el minero y un rayo. Un rayo liquida la torre de la izquierda y Gamer LATAM se acaba de llevar el set, señores. Y Gamer LATAM con ese rayo espectacular, ese minero que no dejó de hacer chip damage a la torre de la izquierda, termina por llevarse la victoria en el set de 2 contra 2. Recuerden, sobrinos, que este es un formato de CRL, así que después de este set 2 contra 2, toca turno de un set 1 contra 1. Y denme un segundito, por favor, porque tengo una sorpresa que voy a anunciar de una vez hoy. Por favor, no se despeguen.
Perdón, perdón, sí es cierto, le había apagado el micrófono. Disculpen, ya quedó. José, el van. No se escucha, ya lo arreglé. Disculpen, producción. Ya quedó. Disculpen. ¿Qué? ¿Qué le estaba diciendo? Sí, el van cambia en cada set. Ahí está. Ya quedó el audio. Disculpen, sobrinos, disculpen ustedes. Ya se escucha, Ángel. LOL, no se escucha. Ya, disculpen ustedes. Le desactivé el micrófono para ir a por una sorpresa que, ojo, no se va a regalar ahorita, pero quiero mostrarles para que vean que es verdad. Vean nada más, sobrinos, lo que acabo de comprar hoy. ¿Dónde te pillo por último? Sé que no duermes en la pega. ¿Qué? ¿What? Ja, ja, ja. Yo haciendo tarea mientras hago mi tarea, Leonardo García. A ver. Bien, ya comienza la primera batalla y déjenme mostrarles rápidamente aquí en cámara una sorpresita, sobrino. Chequen nada más esto. Chequen también esta otra. Chequen también esta otra. Chequen también esta otra. Y chequen también esta otra. Y chequen también, sobrinos, esta otra. Tenemos muchos regalos para ustedes, sobrinos. No se van hoy, ojo, no se van hoy. Vamos a lanzar la dinámica mañana para que estén muy al pendiente aquí del Facebook de Claro Ya Latino, porque se viene sorteo OP, se vienen regalos OP para ustedes. Mientras me meto a la batalla, Ayelo está jugando con un Lavalún y ya llegó ese globo y se va a cargar la torre. Ya no hay mucho que el Canelas pueda hacer. La verdad es que ya está muy lastimada la torre. El globo remata y vean la barra de elixir. Creo que esta batalla está ya perdida desde ahorita por Canelitas, porque vean nada más la cantidad de elixir que le saca de ventaja a Ayelo. Invierte muchísimo elixir. Pavel Sayas dice: ¿Tienes canal de YouTube? Sí, claro que sí, tengo, mi estimado Pavel. Es el tío Vic, déjame respondértelo aquí. El canal es youtube.com diagonal C diagonal el tío Vic oficial. Ahí está, y de hecho sí es cierto, qué bueno que me recuerdas, porque sí tenemos muchas redes sociales que me gustaría, donde me gustaría que me siguieran, así que ahorita se las voy a compartir. Vamos a ver si el Canelitas alcanza a recuperar todavía la batalla. La verdad es que está muy complicado. La cantidad de elixir que tuvo que sacrificar fue una barbaridad. Y pues perdió también su torre muy rápidamente, ¿no? Aún así, vamos a ver si logra recuperarse. Vamos a ver Cochapacha. Y déjenme mostrarles, sobrinos, las redes sociales, sobrinos, para que nos sigan y se suscriban al canal de YouTube. ¿Qué pasa, José Ángel? Dime. Ángel Sosa dice saludos a la niña de atrás. Gracias, mi estimado Ángel Sosa. Yo también la saludo. Es ya parte de la familia prácticamente. Regresamos aquí al combate. Híjole, otra vez el sabueso viene muy duro por el lado derecho. Demasiado duro, diría yo. Demasiado fuerte. Viene con todo por el lado de la derecha. Esta vez no se carga la torre. La izquierda de Ayelo está en 430. Así que bueno, no está tan disparejo, ¿no? Pero bueno, mientras les voy a mostrar esto aquí en cámara, el veneno no va a ser suficiente y vean nada más, estos regalitos, sobrinos, se van a ir a lo largo de todo este mes y quizá un poco más. Esperen las dinámicas, sobrinos, porque se viene cualquier cantidad de regalos para ustedes. Se vienen sorteos OP, sobrinos. Ahí les dejé mis redes sociales en los comentarios para que me sigan y para que se suscriban al canal del tío Vic, también a mi canal, al canal de YouTube, por favor, no se les pase. Por allá, de hecho, gran parte de las dinámicas van a ser en el canal de YouTube. Hoy es como para que vean cómo está la cosa, para que disfruten un poquito de cómo son Ángel Sosa, sabueso counter de P.E.K.K.A., pues definitivamente, ¿no? Y aquí lo vimos muy claro, la verdad es que estaba muy complicado. Muy jugosas tarjetas, dice Christian Michael. Vaya, vaya. ¿Cuándo dijiste? ¿Cuándo? Mañana sale la dinámica. Mañana sale la dinámica. Así que los voy a invitar a que se vayan suscribiendo al canal de YouTube, sobrinos. Váyanse suscribiendo al canal de YouTube porque la mayoría de regalos se van a ir
por allá. Vamos a ver si el Canelitas alcanza a recuperarse. Pierde la primera batalla. La verdad es que definitivamente le tocó counter. Vamos a ver en esta oportunidad qué tal le va. Esperemos que pues se pueda ir más pareja la cosa. Inicia Canelas por la izquierda con un golem de hielo. A hielo con una bandida. La para justo en el puente. Muy buen timing con ese fantasma real. Porque detiene a la bandida en el momento exacto y preciso para no recibir daño. Por el contrario, ese ariete pues sí distrae al fantasma, pero pues no va a llegar a ningún lado. El fantasma tampoco creo que llegue a ningún lado. A ella lo liquidan. Y bueno, el arquero desgraciadamente pues tampoco va a sobrevivir, ¿no? El daño prácticamente igual. Torre derecha de Canelitas, torre izquierda, o bueno, si lo invirtiéramos, también la derecha de Ayelo. Así que vaya, está bastante, bastante parejo el combate. Duelo de mancos, dice Christian Michael. Free Fire, ¿quieren Free Fire también? Claro que sí, sí lo voy a hacer. Pero ¿qué onda? ¿Lo quieren aquí en vivo? Yo llevo buen tiempo en el canal apoyando al tío Vic. Así es, mi estimado Dobular. ¿Quieren Free Fire aquí en Claro Royale Latino? No, no se agüitan de que sea Claro Royale Latino. Todo lo de Free Fire lo estoy haciendo en mis redes del tío Vic. Así que, pues si quieren sumarse a Free Fire, pues los invito, sobrinos, a que se metan por allá. Síganme en mis redes del tío Vic, sobre todo en el canal de YouTube, porque ahí hago los directos para jugar con ustedes. Para los que les guste el Free Fire, pues los espero en mi canal de YouTube. Mientras les vuelvo a mostrar las tarjetas, vean nada más, por Dios, ah, qué calor. Siempre me da calor cuando traigo esto. Déjenme hacerme un poquito de aire porque tengo mucho calor, sobrinos. Hace muchísimo calor por acá. No sé ustedes ahí en sus casas, en sus ciudades, pero aquí yo tengo muchísimo calor. No se pierdan mañana la dinámica para comenzar a ganarse las primeras tarjetas. Mientras regresamos, ese dragón infernal no va a conseguir absolutamente nada. La verdad es que el mago eléctrico lo va a parar muy bien. Por la izquierda del ariete sí que pega, y el mago eléctrico también llega a lastimar bastante. Si ese arquero mágico se hubiera jugado un poquito más a la derecha, estaríamos hablando de que la torre ya estaría en el suelo. Aún así, ven a Canelas, el arquero está pegando, y adiós a la torre izquierda de hielo. Canelas se la carga y la ventaja está completamente de su lado. Otra vez el arquero mágico. Me encanta el arquero mágico. Me encanta cómo lo puedes tirar del otro lado del puente y lastima durísimo la torre. Vean nada más, ya la dejé en 1130. Ayelo tiene 10 segundos para empatar las cosas. Vamos a ver si al P.E.K.K.A. llega. Qué buena bola de fuego. Se carga prácticamente todo. Una descarga nada más para frenar un poquito. Y si llegara a hacer falta algo, pues ahí está un golem de hielo que mantiene a raya todo el push rival. Así que qué buena batalla y qué buena victoria por parte de Canelitas. Esto se acaba de poner 1-1, sobrinos, 1-1. Y otra vez nos vamos a ir a la tercera para decidir quién se lleva el partido. Siguen llegando los comentarios, déjenme regresar aquí a ver si no se me pasan. Llegan muchos, sobrinos, por si no les contesto, no se fijen. Gana Hielo, sigo como Lester, regálame diamantes. Duelo de pollo, saludos, tío Vic. Uriel López, ¿cómo estás? ¿Por qué juegan una sola mano? Con una sola mano, tío. No sé, así son luego esos muchachos de raros. Si termina este directo rápido, nos vamos al Free Fire. ¿Están chivoleando o qué? Regálame una tarjeta, por favor, bro, te pido. Atentos a la dinámica mañana, los que quieran tarjetas. Leo GG Canelas, quedaste despeinado con el viento de las tarjetas. Disculpen, ahorita me peino. No sabía que hacías stream aquí, siempre veo los de Twitch. Ángel Sosa, de hecho esta es la primera vez, mi estimado, que hago stream en Facebook Gaming. Lo estamos estrenando. Así que, pues bueno, ¿no? vamos a ver Cocha Pacha, a ver qué tal jala. Hasta ahorita me va gustando. Voy a revisar la calidad porque yo aquí lo tengo de fondo y no me gusta cómo se ve. Déjenme checar qué puedo hacer. No me encanta, pero déjenme revisar. Y pues con mucho gusto hacemos más, más directos por acá, ¿no? Pavel Sayas, no, hoy juegan mis muchachos. Yo soy el capitán de Gamer Latam. Yo estuve organizando los partidos. Yo los inscribo a las ligas, etcétera, ¿no? Yo soy como que algo que está detrás. Detrás de eGamer, ¿no? P.E.K.K.A. contra P.E.K.K.A. bastante interesante esta batalla. El mago eléctrico va a sobrevivir con un pelo de vida. Y lo que me preocupa es el P.E.K.K.A. porque el P.E.K.K.A. sí viene bastante saludable. La bandida le va a pegar completita, pero el arquero mágico puede lastimar muchísimo
la torre rival. Ahí el fantasma al menos ya se cargó al arquero. No, no creo que el P.E.K.K.A. llegue, no va a llegar. Ahí está, el P.E.K.K.A. no llega, ya venía muy lastimado. Las barras del Ixir están bastante parejas, así que bueno, creo que Canelitas está manejando bien la situación. El daño está completamente de su lado. Y recuerden, sobrinos, que esto es un formato CRL. El primer set ya fue ganado por eGamer LATAM, así que si Canelitas hace la hazaña y se lleva esta victoria, sería punto set y partido para eGamer LATAM. Ojalá, ojalá, sobrinos, que así ocurra. Aquí mala suerte con ese ariete que se queda atorado de inmediato contra los pillos. Coincide, no creo que haya sido un predict, simplemente coincidió. Y vaya, vaya, se vienen los puercos reales y el arquero mágico, muy bien posicionado el P.E.K.K.A. porque chequen que el arquero no le está pegando a la torre. Ahora sí lo está haciendo, le está pegando durísimo a la torre, la deja en 1900. Y lastima mucho, traía toda la ventaja de Elixir Canelas y con este simple push ya le dieron la vuelta. Aún así, ese ariete se escapa, ese ariete va a pegar, ese ariete ya pegó. ¡Uy! El mago eléctrico aparece de repente, detiene al ariete, pero no lo suficiente como para evitar que impacte y el daño sigue muy parejo. Si bien el ataque de Ayelo fue bastante efectivo, pues invirtió mucho elixir y tuvo que tragarse todo el contraataque de Canelitas. La batalla la verdad es que está muy pareja, 400 de vida la torre de Canelitas, 600 la de Ayeloa. Esto está para cualquiera todavía, sobrinos, que no peguen esas niñas pillas. Buen P.E.K.K.A. del lado izquierdo y todo va a depender, yo creo, esto se va a decidir con el arquero mágico, quien posicione de mejor manera al arquero mágico, se va a llevar la victoria. Canelas empieza con su fantasma desde atrás, el P.E.K.K.A. ya se cargó al rival y ahí viene seguramente el arquero. ¡Uy, los puercos! Pensé que venía el arquero mágico, pero llegan los puercos. Además, esa bola de fuego liquida todo, creo que ya no hay nada que hacer, ya está complicadísimo parar a ese P.E.K.K.A., el puerco también pega y es cosa incluso de una bola de fuego, ¿no? El arquero mágico se distrae, no golpea la torre, ojo que si el ariete pega se termina, un veneno para complementar, ojo que llegan los bárbaros, ¡uy! El fantasma, 20 de vida y gana Canelitas, acaba de ganar Canelitas, pensé que le sacaban la partida, estaba a nada su torre, gracias al ariete de batalla que hace que el arquero mágico no le pegue a la torre, la victoria es para Canelitas y así señores, este segundo set se va también para eGamer LATAM y es punto, set y partido para los chicos de eGamer LATAM. Muchas felicidades, muchas, muchas felicidades a mis sobrinos de eGamer LATAM que acaban de llevarse su partido. Déjenme revisar rápidamente aquí los comentarios. Dani Pajuelo, ¿cómo puedo entrar para competir? Esta liga ya está cerrada, pero síguenos en Twitter. Aquí lo tienen en pantalla, @GreatLiga y @Big_Tío. Síganos porque ahí continuamente vamos a estar compartiendo ligas para que ustedes se suscriban. Déjenme ver qué más. Big, buenas noches, ¿me puedes ayudar promoviendo el código? Ahí está el código, chequen el mensaje de Alexander el Cuervo. Está promoviendo un clan fuerte, solo necesita 5 elementos y es importante, sobrinos, que sean mayores de edad. Ahí está Alexander el Cuervo invitando a la gente. Josué Carmona quiere tener amigos crack en Clash Royale en Facebook. Salgo como Carmona Josué para que le manden solicitud. Ahí está también buscando amigos para el Clash Royale. ¿Por qué se quitan el cerebro antes de jugar, tío? Dice Cristian. Pues la verdad es que estuvieron buenos los combates, ¿eh? Estuvo bastante, bastante interesante. ¿Conoces jugadores top? Dice Pavel Sayas. Pues no, la verdad no, ya muy top, pues no, la verdad es que no. GG, tío. Ángel, muchas gracias. Buen partido. Salgo como Lester, me enviaré un regalo en Free Fire. Atento, mi estimado Lester, atento a todos estos regalos porque mañana sale la dinámica en Facebook para que participen por alguna de estas tarjetitas. Zoro 83 también presente. Y bueno, sobrinos, ahí termina el partido. Buena victoria para eGamer LATAM. Se llevan el partido 2-0, ni siquiera tuvimos que llegar al set de Rey de la Pista. Así que yo me despido, sobrinos. Por favor, déjenme en los comentarios si les ha gustado la transmisión aquí en Facebook Gaming. Yo soy el tío Vic, agradezco mucho que me hayan seguido. Espero que se hayan divertido y si les gustó, pues estaré trayendo más partidos próximamente, ¿vale? Muchas gracias, sobrinos. Atentos a los regalos mañana. Por favor, suscríbanse. Yo sé lo que les digo, suscríbanse al canal de YouTube porque van a tener más
posibilidades de llevarse estas tarjetitas. Muchas gracias, sobrinos. Yo soy el tío Vic, síganme en redes. Adiós.